y al encabezar a la 110 Asamblea General Ordinaria del Instituto Mexicano del Seguro Social, el presidente Andrés Manuel López Obrador reafirmó su convicción de inaugurar la nueva etapa de prestación de servicios de salud y garantizar este derecho al pueblo. El Centro Médico Nacional Siglo XXI reconoció al IMSS como una institución ejemplar y consolidada que ha resistido a las consecuencias del periodo neoliberal. Destacó su profesionalismo y experiencia en el servicio médico, al tiempo que consideró que es una dicha para el país contar con un sistema de seguridad social. Afirmó que el IMSS se mantendrá y mejorará, se fortalecerá en el régimen ordinario, al igual que el sistema de atención a la población abierta, es decir, el IMSS Bienestar.